Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas TV. Ahí estamos con los chicos de Defensores de Moreno en esta tarde. Bienvenidos a todos. Vamos a estar preguntándoles cómo están pasando esta cuarentena. Ahí ya la tenemos a la profe Bárbara también. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, Barbie. Buenas tardes, aquí acá hay lo que voy a abrir el micrófono. Bueno, algunos representantes del grupo acá en línea. Bien, perfecto. Contanos, Barbie, ¿cómo están pasando la cuarentena los chicos de Defensores de Moreno, Bueno, te cuento que no todos están, obviamente, como nos pasa a todos, que no estamos con las mejores condiciones. Uh-huh. Algunos siguen entrenando a través de Zoom, nos vemos 3 veces por semana. Otros hacen su rutina en forma individual y algunos no están haciendo por demasiadas tareas en casa. Ah, sí, se puede. Bueno, ahí andamos. Claro, el tema de la escuela, Barbie, también los chicos, aparte de los entrenamientos. Tal cual. Sí, mucha carga de tarea, de cole y bueno, también falta de ganas en algunos, porque no es lo mismo entrenar de casa que ir a la pista. Claro. Pero bueno, tratamos de que sigamos unidos, aunque sea sabiendo cómo estamos desde casa. Bien, perfecto. Voy a preguntarle a los chicos a ver cómo están pasando la cuarentena. Y voy a empezar por Valeria, a ver que nos cuente. Ahí estoy. Hola, buenas tardes a todos. Hola Valeria, ¿cómo estás? Preguntarte cómo está esta cuarentena, Valeria. En cierta parte bien, porque tengo a mis hijos acá en casa, estamos bien, no nos falta para comer, tenemos trabajo, o sea, relativamente bien. Lo que nos está faltando es el salir y el deporte. Está bien, perfecto. Tengo los medios, pero me falta el tiempo y la motivación. Totalmente, totalmente. La vida de 3 niños es muy difícil. Seguro que sí, seguro que sí. Mateo está ahí. Mateo, ¿puede ser? O Natalia, a ver que me figure. Bien. ¿Está pasando bien, Mateo? Sí. Mi nombre es Rocco. Ah, Rocco, perdón, Rocco, no había escuchado antes. Así que estás pasando bien, Rocco, Sí, hago patín por la cumple. Bueno, muy bien, perfecto. Voy a ir a las chicas Mari y Angie. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, sí. ¿Cómo están pasando la cuarentena? ¿Estaban cuchicheando ahí todo el tiempo y ahora no van a hablar? Estamos pasando lindo, bien. Estamos pasando bien la cuarentena. Nos estamos acostumbrando ya. A estar en casa, ¿no? Claro, claro. Extrañamos mucho patín y ir al club, ir unas horitas, poner media hora antes y estar con las chicas, hacer juegos antes de entrenar. Ajá. Correr, las actividades. A mí me gusta más patinar. Ah, sí. Bien, perfecto. Lo más bueno de las clases virtuales es que no se huele el olor a pies. Perfecto. Barbie, ¿cuál es el trabajo que están haciendo los chicos en esta época de cuarentena? Bueno, mirá, desde casa nos tratamos de arreglar con lo que tengamos en casa. Tratamos de trabajar un poquito sobre los patines para que no pierdan la continuidad. Hacemos un poquito de habilidad con los patines, después hacemos ejercicios de coordinación, entrenamientos de fuerza, sobre todo lo que es zona media, para estar un poquito más firme sobre el cuerpo, digamos, para el resto de los ejercicios, ¿no? Y la parte técnica. Así que bueno, vamos intercalando y usando distintos elementos para que sea un poquito más divertido, que si no, sin una pista es muy difícil. Pero bueno, lo que se puede trabajar desde casa, lo estamos trabajando, ¿no? ¿Y cómo los ves a los chicos psicológicamente y mentalmente, Barbie? Y mirá,
por momentos están un poco dispersos, hay que insistir un poquito porque y no tengo ganas, y cómo no te vas a conectar, y bueno, y, pero después cuando retoman tienen más ganas, algunos se están dedicando a la cocina, algunos se acuerdan a último momento, pero bueno, se enganchan igual y por ahí no tienen tantas ganas, pero lo hacen igual. Otros campeones como el que tenemos ahí presente, el más pequeño del grupo, que es Rocco, que bueno, también estuvo saliendo de una cuestión de salud que tuvo, y lo primero que dijo es: mamá, ¿cuándo vuelvo? Quiero la clase de patín, y eso de verdad que reconforta un montón. Sí, aparte, claro, Barbie. ¿Cómo? Sí, seguí. Y bueno, qué lindo, mira, y bueno, y ahí está presente y está todo el tiempo patinando donde puede y como puede, pero lo hacen, eso es lo importante, ¿no? Mantener la conexión. Claro, tal cual. Aparte, ¿cuántos hay que contenerlos en esta época de cuarentena donde no pueden ir a entrenar, donde no pueden hacer las cosas que tanto les gusta a ellos? Creo que es bastante complicado y hay que estar ahí escuchándolos todo el tiempo y tratar de mantenerlos para que no dejen el deporte, ¿no? Tal cual, sí. Y bueno, algunos tienen un poquito más de carga en el colegio, que eso les abarca mucho tiempo, mucho cansancio, más con el tema de las fechas y las exigencias en cuanto a presentar los trabajos, entonces es como que eso también los desanima a tener una obligación más, que es la clase, con el día y el horario, y de la misma manera, que no es la manera recreativa que hacemos normalmente el deporte, ¿no? Claro, tal cual. Barbie, ahora le voy a preguntar a los chicos qué otras cosas hacen en sus casas, aparte de los trabajos deportivos que le da la profe, ¿no? Vamos a ver si leen, miran películas, cocinan, dibujan, escuchan música. Vamos a ver, vamos a empezar por Mari y Angie, una a la vez, a ver. Primero yo. Bueno, yo aprendí a tejer. Tengo acá este tejido, estoy tejiendo un gorrito, y yo soy una muy creativa y me gusta pintar, me la paso todo el día pintando, y hago algo que se llama lettering, que es como caligrafía pintada y dibujada. Ah, muy bien. Que lo estuve practicando durante estos tres meses de la cuarentena, la descubrí mirando TikTok. Muy bien. Bueno, a ver, la hermanita. Bueno, a mí me gusta mucho lo artístico, me gusta mucho la música. Así que me la paso escuchando música y cantando. Puedo estar todo el día escuchando música y cantando. Muy bien. También tenemos una bicicleta fija, así que hacemos las dos bicicletas. Yo cuando me aburro me siento y ando un rato. Están las dos ahí. Bien, sigamos con Rocco. Tarea de jardín. Voy a jardín. No, hago la tarea de jardín. Hago la tarea de jardín. Y las plantitas. Rocco, muy bien, Rocco. A ver, a las niñas de Barbie. Barbie, ¿me escuchás? Ahí sí te escucho, perdóname. Tengo al más chiquito también acá preguntándome. ¿Y los niños tuyos qué otras cosas hacen? A ver si hablan, si dicen algo, Barbie. Están, los dos patinan, pero bueno, sobre todo el más chiquito, el que está atrás, es el que más le gusta la competición. Y bueno, también ella hace gimnasia, y hacen un poquito de clase, un poquito de las otras actividades. Y bueno, hacemos también coreografías y pintamos, y bueno, estamos tratando de hacer de todo un poco. Bien, perfecto. Vamos con Valeria. ¿Quieres decir algo? Medio tímida. Acá estoy. Bueno, yo aprendí a tejer también.
Me enganché con TikTok, cocino, más que yo tengo el curso hecho de chef, cocino. Ajá. He aumentado el peso. Cada tanto me engancho con alguna serie en Netflix, pongo la cinta y me pongo la serie porque si no, no lo hago. Ajá. Y es una manera de despejarse y caminar y caminar y caminar y... Se complica. Hice mi huerta. Seguro, seguro. De bien. Todo un poco, bailes con mi hija. Bien, bien, perfecto. Bien, bien. ¿Qué se espera para el patín este año, Barbie? ¿Qué va a haber patinaje? La verdad que lo veo difícil. Esperemos que, aunque sea, podamos cerrar el año con algún encuentro recreativo donde podamos empezar a dar una vueltita. Estamos complicados desde acá en Moreno. Sí, tal cual. Y aparte... Algunos sectores están mejores, pero nosotros no creo que nos habilite muy pronto. Tengo la esperanza de que aunque sea antes de fin de año podamos hacer algo, pero no lo sé. La verdad que no lo sé. Es algo que está muy muy lejano, Barbie, ¿no? ¿Crees que les va a costar volver a patinar a los chicos después de tanto tiempo? ¿Va a costar ponerse los patines y arrancar? Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Están los que a lo mejor dijeron, bueno, ya no tengo ni ganas de volver, porque me acostumbré a que no voy, porque perdí el hábito de ir al club y los entrenamientos. Y por otro lado, los que están extrañando demasiado los patines y que cuando vuelvan va a ser con todo. Pero bueno, es muy variado, ¿no? Depende de cada uno. Claro, por supuesto, por supuesto. Romina Bonaduce dice saludos para el equipo del DEF, dice besos Barbie, gran compañera de equipo, dice Romina Bonaduce. Gracias Romy, sí, es verdad, nos conocemos de hace mucho tiempo. Bien, Barbie, ¿cómo tienen ánimo los chicos de decir, bueno, si mañana hay patinaje, vamos todos para la pista y nos comemos la pista así de la nada? Yo creo que sí, eso sí, porque es como que el entrenamiento es lindo y nos volvimos a ver y todo, pero falta lo que nos gusta del deporte, ¿no? Es decir, salgo y que me dé el viento en la cara sobre los patines, es una cuestión que no se puede reemplazar con otra cosa. Sí, el mantenerte en movimiento y conectado con tus amigos, pero no, eso no lo podés reemplazar. Claro, porque hoy tenemos todo mucho más físico y nada de pista, nada de desgaste. Claro. Más que una vueltita en el lugar o en una habitación a la otra, ¿no? El que tiene un poquito más de espacio por ahí, pero si no tenemos eso, que es lo que más nos gusta, ¿no? Claro, seguro, seguro. Bien, voy a dejar que los chicos manden un saludito a quien quieran, a su familia, a sus compañeros de patín, a sus amigos, a quien quiera. Voy a empezar por Valeria. Mis saludos para las chicas de patín, que siempre nos estamos apoyando en la cuarentena, cuando una bajonea o tiene algún problema. Siempre estamos en el grupo apoyándonos y dando ánimos para seguir adelante. Así que un beso para ellos. Muchas gracias. Ahí los niños de Barbie quieren mandar algún saludito, a ver. No quieren, no quieren. No sé quién salen. Claro. No quiero. Pero, bueno, este no es tan tímido, ¿viste? Ya le preguntaste dos veces y... Y ya está. ¿Cómo se llama? Mandale saludo a Valen, mirá. Bueno, nosotros le queremos mandar un saludo a todas las patinadoras y las... de la selección. Y a las todas las patinadoras que estén viendo este video, que saquen las ganas de donde puedan, pero que hagan algo... Y que por favor entrenen en clases en línea porque las maestras se esfuerzan mucho intentando poner ejercicios, haciendo las clases, enviando el link,
Y en estos días se cumple. Y en estos días se cumple un mes que fuimos nuestra primera, un año que fuimos a nuestra primera maratón en Junín. Fue en la primera de todos, creo. No sé, menos de Barbie, pero fue la primera de muchos. Se armó un grupo. Y nada. Re lindo también, un beso a Junín, que fue, estuvo hermoso. A todos los de Junín. Muy bien. Vamos a ver, Rocco, qué saludo tiene, a ver. Tía. Ay, abuela, ay, tía. Y ay, abuela. Bueno, muy bien, Rocco, muy bien. Defensores de Moreno, muchísimas gracias por este tiempo que han tenido para nosotros, para Maratones Argentinas, y poder verlos a los chicos, a ver cómo están, ¿eh? Bueno, puedo agradecer yo también, sí, me nombraste, pero yo quiero decirles, en especial a los que están presentes, que se animaron a estar en cámara, en representación de todos los demás, y bueno, y valorar muchísimo a los chicos que siguen entrenando, que se acuerdan del horario, que dejan lo que están haciendo para decir, uy, nos toca de la clase. La verdad es que les agradezco mucho porque siguen en contacto, y bueno, cuando podamos volver, vamos a volver mejor que antes. Seguro que seguro que sí, Barbie, sin dudas. Así que bueno, a seguir entrenando y a no aflojar, que falta menos. Bien, perfecto. Gracias, gente de Defensores de Moreno, por este tiempo. Un saludo grande para todos. A quedarse. Gracias, ¿eh? Nos vamos a ver pronto, seguramente. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos. Nos vemos. Cuídense. Igualmente. Bueno, ahí pasaban los chicos de Defensores de Moreno en esta tarde de Maratones Argentinas, viendo cómo están en estos momentos de cuarentena. Así que ya gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes, ¿eh?